Buenas a todos, estamos acá en un nuevo video para el canal, esta vez con un nuevo video, opinión barra review, y esta vez nos encontramos con un nuevo título de One Piece. El año pasado salió el World Seeker, esta vez salió el Pirate Warriors 3, están sacando bastantes juegos de One Piece, y bueno, esta vez les voy a dar mi opinión del nuevo juego, este Pirate Warriors 4, que sin duda alguna de los juegos de One Piece, la saga Pirate Warriors son las que más me cierran, son las que más me gustan de todos. Son las que mejor, entre comillas, está hecho porque tiene todavía un par de fallas que les quiero comentar a continuación. Bueno, como siempre en todos estos videos los voy a dividir en varias partes, el apartado técnico, el gráfico, el jugable, los personajes que tiene, los modos de juego que ofrece, la duración y demás. Bueno, empecemos por lo primero, apartado técnico, gráfico, cinemáticas y todo ese tema. A partir de ahora en todos los juegos que son así estilo anime, me voy a quejar de lo mismo y es que las cinemáticas las pueden hacer un poco mejor. Ya en Dragon Ball Z Kakarot, yo me olvidé de decirlo en el video de esa opinión, pero se dividían tres cinemáticas, tres estilos de cinemáticas. Las cinemáticas que están los personajes hablando y tenés que ir salteando diálogos con el botón para continuar, y las cinemáticas con video, las cinemáticas pre-renderizadas que tenía, por ejemplo, el Dragon Ball, este que se veían mucho mejor que las otras cinemáticas hechas con, no sé si es con el motor del juego y el otro renderizado o algo así. Este título de One Piece te cuenta la historia de dos maneras diferentes. Uno, la de los diálogos convencionales que vas salteando y la de las cinemáticas. Y yo me voy a quejar de esto. A partir de todos los juegos que salgan de anime, me voy a quejar de lo mismo. No entiendo por qué hacen las cinemáticas con esta calidad. Se puede hacer con una calidad mucho mejor. Las hacen medias simples y ya ni hablar de la de los diálogos, que es bastante, bastante simple y hace mucho. Los juegos, esto estilo de Bandai, lo hace igual. Para mí, lo que puedo aportar y les puedo decir que puede ir bien con este tipo de juegos es hacer lo que hace Persona 5, por ejemplo, que las cinemáticas son como si fueran de un anime de verdad. O sea, las cinemáticas son literalmente, no sé si alguno de ustedes que está viendo este video jugó a Persona o vio algunos videos de Persona. Las cinemáticas son literalmente sacadas de un anime. Parece que estás viendo un anime. Y le queda muy bien a ese estilo de juegos que las cinemáticas sean literalmente estilo anime. Como si estuvieras viendo el anime. Para mí es un acierto bastante importante. Y si no lo hacen así, que pongan las cinemáticas, esas pre-renderizadas del Kakarot. Pero que todas sean así. Porque en el Kakarot algunas eran así y otras no. Y eso como que le sacaba calidad al juego. Así que a mí me gustaría que puedan hacer eso. Y más con One Piece, que es un anime que ya está hecho. O sea, pueden sacar partes del anime de verdad. Pueden sacar partes del anime de verdad. No sé cuáles son los derechos. Pero calculo que si tienen los derechos para hacer el juego este One Piece, también tienen derecho para agarrarse de una parte del anime. Así que no entiendo por qué, por ejemplo, para algunas cinemáticas, cuando empieza una saga o algo, te pongan un fragmento del anime de verdad, del anime original. Para mí quedaría muy bien y quedaría mucho mejor y más calidad que lo que hacen ahora, la verdad. Eso en cuanto al apartado técnico y gráfico y demás. En cuanto a la historia, bueno, está bueno porque continúa los arcos que no tuvo el Pirate Warrior 3, porque todavía obviamente el anime no había llegado hasta ahí, que cubre el arco de Whole Cake y el arco de Wano con la batalla de Kaido. Está bastante bien que lo actualicen, pero acá viene el punto negativo y es que al meter las últimas sagas también se olvidaron de las primeras y a mí me hubiese gustado que abarquen todavía más. Y este es otro tema que también voy a incluir, ahora voy a aprovechar a hablar de la duración. La verdad el juego te lo terminás muy rápido, es muy entretenido, muy medio adictivo el juego, el gameplay es muy divertido y te lo terminás bastante rápido. Yo me lo terminé muy rápido y el punto negativo es que al añadir los últimos arcos no hicieron más detalle de los primeros. En el Pirate Warrior 3 hubo otros arcos, por ejemplo el de Thriller Bark o el de Punk Hazard, por así decirlo, dos ejemplos. Y me hubiese gustado que, no importa que el juego dure más, que tenga una super duración, pero que incluyan todos los arcos. Este tema también. Voy a hacer la comparación con el Kakarot, que es el otro juego anime que salió este 2020. Lo que veo que están haciendo los desarrolladores es
tener como una media de duración en los juegos. No, no quieren que un juego sea tan largo o tan corto, como todos los juegos más o menos duran 20 horas más o menos. Y eso la verdad que no me gusta. ¿Por qué no hacen un juego que dure lo que tenga que durar? El One Piece, que abarque todas las sagas. Total, no es un juego que sacan todos los años. No sale el año que viene Pirate Warrior 5, el otro año Pirate Warrior 6. No, es un juego que lo hacen cada tantos años y yo no entiendo por qué no hacen que el juego dure, si tiene que durar 100 horas, que dure 100 horas, pero que abarque todos los arcos. Esa es la idea, esa es la gracia, que abarque todos los arcos, que sea un juego largo. Yo no entiendo por qué tienen que hacer que dure tan poco y saltear sagas como en el Kakarot, que algunas escenas importantes las pusieron y otras tantas se las olvidaron. No sé si es por apurarse, por el tiempo, por hacerlo rápido y que el juego no dure tanto. Yo la verdad que no entiendo por qué no pueden hacer, voy a hacer la comparación de nuevo, por qué no pueden hacer un juego como Persona que si tiene que durar 200 horas, tiene que durar 200 horas y listo, no omiten partes y demás. Eso es una cosa que nunca voy a entender del tema esto de los juegos del anime, cuando te cuentan el anime, porque si lo ves el anime vos te das cuenta qué partes omitieron y qué partes no y en qué partes lo hicieron rápido. Así que la verdad que no entiendo. El juego este empieza en la saga esta de Crocodile, la de Alabasta creo que se llama, y termina en Wano. Algunas sagas las saltean, a veces hacen saga sí, saga no. Por ejemplo, la de la isla Yoshi no está, por así decirlo un ejemplo. Ya les dije también Panhazard o Thriller Bark, y bueno, otras tantas también las omitieron. Esa cosa nunca la voy a entender, el tema de la duración. No sé si es porque no quieren hacer un juego tan largo o no tienen ganas, no se pueden también agarrar las partes de otros juegos pues ya las tienen hechas y demás. Bueno, en cuanto a la jugabilidad, esto sin duda alguna es lo más importante en cuanto a la saga de Pirate Warriors. Obviamente tiene la jugabilidad de todos los Mushu, estos de vienen oleadas de enemigos, un montón de enemigos, y tenés que hacer un montón de combos, y tenés que limpiar oleadas, oleadas, oleadas de enemigos. Es muy entretenido el juego, muchos combos, muchos personajes, mucha variedad. Pues este juego, no me acuerdo si el Pirate Warrior 3 lo tenía, pues lo jugué hace un montón. El tema este de mejorar al personaje y vas subiendo de nivel al personaje, le vas poniendo mejores habilidades y demás. Un montón de variedad de personajes. Este sistema de monedas, el cual vas avanzando en misiones y vas consiguiendo monedas y que estas mismas monedas sirven, por ejemplo, en otros modos de juego, que además del modo historia tiene dos modos más, puedas ir recolectando y estas monedas las vas a necesitar sí o sí para mejorar ciertas habilidades específicas del personaje. Esto está muy bien y le da mucho contenido al juego porque imagínense que tienen un personaje muy leveleado, pero hay una habilidad en concreto que la necesitan. Bueno, van a tener que jugar esa misión en específico para conseguir las monedas doradas que además de las monedas normales, porque se dividen en dos, hay monedas normales que sirven para levelear las habilidades o subirlas de nivel, por así decirlo, y hay otras monedas doradas que te habilitan poder mejorar nuevas habilidades. Por ejemplo, los jefes que desbloqueas, un ejemplo, Shanks o Kaido, necesitan una moneda en específica para levelear esa habilidad. Más que nada, lo de los jefes es lo más difícil, porque por ejemplo, la tripulación de Luffy la levelea relativamente fácil en la historia, pero los jefes tienen estas monedas especiales, las cuales no vas a poder conseguir por medios convencionales, como así decirlo, la historia y demás, vas a tener que jugar el modo este, que ahora enlazo tema con los modos de juego. Está el modo historia, el modo free log, que es como jugar el New Game Plus, jugás la historia, los niveles que ya te pasaste, los jugás pero con cualquier personaje. Y el otro modo, el tercero, que es el más interesante, es el Treasure Log, una serie de misiones que se dividen por dificultad. Está el modo de East Blue, el modo de New World y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Hay tres y van aumentando de dificultad. Cada modo tiene un montón de misiones y cada misión te da una moneda de oro específica para levelear cierto nivel del personaje, cierta habilidad. Así que esto, sin duda alguna, es lo mejor del juego. El contenido y la jugabilidad que tiene te da para muchas más horas después de pasarte el modo historia. Así que está bien. Bueno, y en cuanto a los personajes, tengo para decir cosas a favor y cosas en contra. Por un lado, me gustó el hecho de que incluyan nuevos personajes como Big Mom y Kaido. Por un lado, bien el hecho de que hayan añadido nuevos personajes.
Por el otro lado, no me gustó que al omitir, ahí vuelvo al tema de la historia, al omitir partes de la historia, saltieron también un par de personajes que me hubiese gustado que estén. Yo, la verdad, decidí buscar los diferentes títulos del Pirate Warrior para hacer un recopilatorio de qué personajes estuvieron en el Pirate Warrior 1, el 2, el 3 y el 4 para mostrarles en este video cuáles se omitieron. Bueno, busqué los personajes del Pirate Warriors 1, el 2, el 3 y el 4 y lo que me encontré es que a partir del Pirate Warrior 3, del Pirate Warrior 3 para atrás, todos los personajes que están en el anterior están en el próximo. Por ejemplo, en el Pirate Warrior 3, para sacarlo más en claro, están todos los personajes del 2 y del 1. A partir del 3 están todos. Donde cambia es en el 4. A partir del Pirate Warrior 4, este título nuevo, omitieron personajes. Es la primera vez en la saga Pirate Warriors que omiten personajes. Y se los voy a contar. Los personajes que no están en este juego son Enel, Kuma, Perona, Garp, Megayan, Gecko Moria y Caesar. Son los personajes que esta vez omitieron. A partir del Pirate Warrior 3 para atrás están todos. En este Pirate Warrior 4 es la primera vez que deciden omitir personajes, cosa que me gustaría que incluyan en estos DLCs que dijeron que iban a incluir y que van a incluir 9 personajes. Estaría bueno que los incluyan porque es una lástima que a partir del Pirate Warrior 4 empiecen a omitir personajes, ya que en el 3 están absolutamente todos. Estos personajes que le mostré son los únicos que no están desde el Pirate Warriors anterior. Así que me gustaría que los incluyan y es una lástima porque en esos personajes que le nombré en esa lista hay personajes muy interesantes. Y bueno, como conclusión final les puedo decir que por ahora, no les recomiendo que compren este juego, les recomiendo esperar un poco porque ya saben cómo va el tema este de los DLC y de los paquetes de personajes y demás. No conviene gastar plata porque el juego está incompleto, literalmente está incompleto, le faltan DLCs y demás. Yo, este juego es muy divertido, les recomiendo dos cosas: o jugar el Pirate Warriors 3 por ahora, que seguramente está más barato, o esperar a que salga la edición completa de este Pirate Warrior 4, ya que va a incluir, como les dije antes, 9 DLCs de 9 personajes diferentes y no conviene comprar este juego incompleto ahora. Conviene esperar un poquito y ver si sacan estos personajes que les dije anteriormente o sacan nuevos y demás. Así que nada, espero que les haya servido este video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y chau.